Buenas, buena gente, mi nombre es Martín. En esta ocasión vamos a hablar de una herramienta muy muy buena, ¿sí? Que me permite ejecutar scripts exclusivamente dentro de directorios, ¿sí? Esa herramienta se llama Funky. Bien, para instalarla dentro de Arch Linux simplemente ponemos Shy y el nombre que nosotros queremos, Funky, ¿sí? Shy o el gestor de paquetes de AUR que ustedes estén utilizando. Bien, el paquete Python 2 Funky ya está deprecado porque Python 2 es como que ya no se está usando y está siendo reemplazado, ¿sí?, a favor de Python 3. Entonces nosotros deberíamos de instalar Funky Git. Bien, ahora bien, ¿qué hace esta herramienta tan especial? Bien, yo voy a abrir acá una carpetita de un proyecto en el que estoy trabajando. Básicamente, en este caso, está bien, si bien yo estoy trabajando con Elixir, si yo quisiera levantar el servidor acá, tendría que escribir ex-s mix.phx.server. Escribirlo una vez no es problema, ¿sí? Pero escribirlo varias veces, y es como que son bastantes teclas, digamos, ¿sí?, que presionar. Entonces yo podría recortar este comando y renombrarlo como algo simplemente como dev. ¿Sí? En este caso dev es un comando que ya tenía definido, así que vamos a hacer que solamente, o sea, en este directorio signifique otra cosa ese comando. Bien, ¿cómo lo hago? Bueno, ya tengo Funky instalado. Si yo pongo menos h, acá me está tirando todas las opciones, y para agregar un funk, que es solamente un script, yo tengo que pasarle el argumento menos a y el nombre del script que yo quisiera crear. En este caso vamos a decir, bueno, quiero funky menos a y le vamos a poner dev. Bien, ¿y qué tiene que hacer esto? Bueno, ex menos smix phx.server, que es el comando que yo acabo de ejecutar. Bien, vean que acá ya me está diciendo, che, adherí el func dev. Entonces, si yo quisiera ejecutar en este caso la aplicación, yo presiono dev acá, ahí está, simplemente se ejecuta la aplicación. En este caso me está diciendo, che, sabes que tenés un error al cargar básicamente las variables de entorno de la base de datos. Podemos corregir eso dentro de Funky y vamos a decir en este caso nuevamente funky menos h, y vean que acá con el flag menos e y el nombre del func me dice puedes editar un funky existente. Entonces vamos a hacer justamente eso, ¿sí? Menos e y vamos a poner dev. En este caso yo acá debería de hacer un source de punto e, ¿sí? Bien, cargo un archivo que tiene las variables de entorno definidas. Vamos a ver en este caso, si yo nuevamente escribo dev, a ver si funciona. Debería de funcionar y vemos que funciona sin ningún problema. Puedo hacerlo con comandos básicos del lenguaje, eso es algo abstracto, o podría crear incluso mis propios comandos. Si yo quisiera acá, no sé, a ver, para navegar por directorios, ¿sí? Elixir tiene un problema, a mi punto de vista, y es que tiene demasiados directorios y subdirectorios, y muchas veces se hace bastante complicado tener que navegar entre todos ellos, como vemos nosotros ahora, ¿sí? En este caso vean que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, tengo directorios en 6 niveles. Entonces yo puedo crearme mi propio comando personalizado para poder entrar y salir rápido de esos directorios. ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, hay un comando que se llama fd, ¿sí?, que es un reemplazo a find, que me permite agregarle un flag menos t especificando el tipo de archivo o directorio, ¿sí?, que yo quiero. O sea, yo podría decir, mira, me interesa solo los hipervínculos, o me interesa solamente, perdón, los enlaces simbólicos, o solamente los archivos, o solo archivos de diferente tipo, o solamente directorios. Esto lo puedo hacer con el flag D. En este caso ven que acá ya me está tirando todos los directorios dentro de mi proyecto, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Bueno, esto lo transformo en un subcomando. Bien.
Antes de eso vamos a ver cómo podemos filtrarlo, aunque ustedes seguramente ya se habrán dado cuenta, lo podemos hacer con FZF. Bien, vamos a subir esto un poquitito para que se vea. Bien, FZF. Y yo acá podría escribir, no sé, quiero acceder a este directorio test, ¿sí? Entonces pongo web test y ya estoy, ¿sí? Vean que esto me arroja la ruta al directorio. Entonces esto yo ahora lo podría transformar en subcomando y decir, bueno, cd a la ruta que me arroje este comando, básicamente, ¿sí? En este caso vamos de vuelta a web y test, ¿sí? Web test. Y vemos que ya estoy simplemente en esa carpeta. Bien. Esto lo podría agregar dentro de Funky con un comando, por ejemplo, que sea la C mayúscula. Bien, que me deje cambiar rápido entre directorios. Vamos a poner Funky-A C mayúscula. Uy, como que presioné cualquier cosa. No importa, no hay ningún problema. C mayúscula. Y acá vamos simplemente a escribir el comandito. El comandito, ya lo sabíamos, es cd y en este caso fd-td y un fusifinder. Bien, más allá del comando que acabo de escribir, ustedes pueden escribir cualquier comando, ¿sí? En este caso yo ahora puedo, si quisiera acceder a la carpeta de layout, ¿sí? Vamos a poner c mayúscula, enter, y acá pongo layout. Y vean qué rápido que uno se está moviendo entre los directorios, ¿sí? fdtest, perdón, C mayúscula test, ¿sí? Y vean qué rápido me puedo empezar a mover entre los directorios y cambiar entre ellos. Bien. Vamos acá, quisiera ejecutar esto con un dev, ya estoy ejecutando las cosas. Lo mismo podríamos hacer comandos de Git o comando de lo que nosotros necesitemos. Si bien este lenguaje y este proyecto está en Elixir, no está atado a un lenguaje de programación en particular. Lo podemos hacer con Node, con TypeScript, con Java, con lo que nosotros necesitemos, ¿sí? Y es una forma rápida de poder automatizar un montón de cosas, incluso muchos comandos de Git. Por ejemplo, como Git rebase, ¿sí? Si yo en este caso hago un Git rebase, bueno, me va a decir que tengo cambios sin guardar, lo cual es cierto, ¿sí? Por lo cual no me va a funcionar. Pero podemos agregarlo, ¿sí? Si nosotros vemos el contenido del archivito .funky, vemos que simplemente son algunos comandos, ¿sí? Dev tiene este comandito, ¿bien? C tiene este comandito. Es un JSON con varios comandos, incluso nosotros lo podríamos parsear, ¿sí? Con aplicaciones que vienen para parsear JSON, ¿sí? Como JQ. Bien, podría hacer esto y lo paso como por JQ y ya me deja, ¿ven? Ya me muestra el JSON un poco más legible, digámoslo. Bien, quería mostrarles eso, la página de para poder descargarlo, poder usarlo, simplemente acá está el repositorio, yo igualmente lo voy a dejar dentro, ¿sí? De los comentarios del video, perdón, dentro de la descripción del video. Es boogie200/funky, ¿sí? La instalación está todo acá, se explica cómo funciona, tiene distintos tipos de comandos, tanto globales como locales a una carpeta. Yo particularmente los uso local siempre a una carpeta, ¿sí? Cada proyecto tiene sus comandos particulares y esto es una buena forma de mantener un grupo. A ver, yo lo que suelo hacer es decir, bueno, dev siempre para ejecutar un servidor, test para testear distintos tipos de cosas, o podría poner test unit solamente para pruebas unitarias, ¿sí? De esa manera es como que uno va recortando los comandos y esos comandos vos los podés reusar indistintamente los proyectos que estés creando, ¿sí? Incluso indistintamente el lenguaje de programación. Entonces ya tenés una manera básicamente común, digamos, una forma común de ejecutar diversas acciones indistintamente de los lenguajes y la tecnología que uno esté trabajando, ¿sí? Este es básicamente el repositorio. Espero que les haya gustado, que les haya servido, ¿sí? Nos vemos en la próxima. Hasta luego.